se va a apreciar rápidamente la limpieza generada por Total Power y en el otro caso no hay esa limpieza. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que el aditivo está neutralizando los ácidos corrosivos generados en el proceso. Sin embargo, en el otro tubo, obviamente, no está reaccionando de la misma forma. Hay limpieza, pero esta es una limpieza homogénea, noble, en los motores, que nos permiten extender los tiempos de operación de las máquinas y la disponibilidad. La prueba en este caso más importante en este caso. Miren, lo que tenemos aquí, vamos a simular el proceso de combustión de un combustible normal de alto nivel de azufre y el generado por Ecopetróleo. Tengo en mi poder el diésel de alto azufre y un gotero. En el plato tengo papel, el cual voy a humedecer con este diésel. En el otro lado tengo el diésel de 50 partes por millón. Listo. Ya lo tengo totalmente humedecido. Y por último, tengo el diésel de Ecopetróleo. Un diésel de bajo azufre, alto nivel de lubricidad y de tecnología de punta. Este diésel contiene 4 partes por millón de azufre. ¿Con qué rapidez? Lo humedezco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a prender. Quiero que aprecien la diferencia de los combustibles que tienen alto nivel de azufre por encima de las 50 partes por millón y un combustible que tiene 4 ppm de azufre. Ahora, ¿qué significa esto? Problemas a la salud pública. ¿Qué significa? Alto nivel de particulado en el ambiente, totalmente tóxico y nocivo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Aparte de tener un combustible altamente eficiente, vamos a agregarle nuestro producto a ver qué pasa. Primero el aditivo competencia a base de petróleo. Lo vierto para que aprecien el efecto por adición de este tipo de productos a base de petróleo. Vamos a ver qué ocurre con Total Power. Un aditivo 100% sintético que contiene oxígeno en su composición. Señores, combustibles a base de petróleo, en este caso que tienen alto nivel de azufre, y un combustible de 4 partes por millón que tiene además Total Power y Ecopetróleo en un solo producto. Esto es eficiencia, esto es ahorros de combustible, esto es reducción de emisiones, menores costos de mantenimiento y sobre todo conciencia y cuidado con el medio ambiente y con la salud de todos nosotros los peruanos. Para finalizar, algo que siempre en industria nos comentan, y siempre está en evaluación. ¿Qué pasa si el aditivo daña los motores? Esa pregunta siempre nos han hecho. Y nosotros hemos tomado una práctica muy habitual en campo.
Lo que yo tengo en mi poder son dos vasos de Tecnopor a base de polímeros. ¿Qué es lo que representan? Representan empaques, piezas internas a base de polímeros que se encuentran en los motores y la cual son dañadas cuando tengo productos a base de solventes, a base de derivados del petróleo. Voy a tomar mi aditivo, el Total Power, y el aditivo competencia a base de petróleo. Lo voy a verter y evaluar su efecto. Esperemos unos momentos para que vean qué es lo que ocurre cuando tengo un aditivo a base de petróleo que contiene solventes, contiene aromáticos y es altamente perjudicial para los empaques y revestimientos a base de polímeros que encontramos en los motores. Obviamente, esto es perjudicial. Esto genera problemas, en este caso pérdida de hermeticidad, y nos genera además futuros costos adicionales por reparación. Total Power, en cambio, no tiene este efecto. Es un producto 100% sintético, diseñado para soportar no solamente climas extremos, sino también motores habilitados para el uso urbano e interprovincial. Esto es tecnología, esto es avance científico, esto es lo que hoy venimos a ofrecer al país. Bueno, esta prueba última debe haberle causado mucha admiración. Dos aditivos, uno dejó al vaso sin fondo y más adelante se va a convertir en una torre pizza porque se lo sigue comiendo. Y sin embargo, el aditivo que trae lo que hoy día hemos presentado, no pasa nada, el vaso sigue intacto. Yo creo que después de esto que han visto el día de hoy, simplemente hay que tomar decisión. En realidad, TPX ha venido a asociarse aquí con Petroleum para brindar un beneficio a la sociedad, para mejorar la calidad del medio ambiente. De hecho, TPX está en más de 21 países alrededor del mundo, desde África, Asia, Europa, América y ahora en Perú también con Ecopetroleum. Lo que nosotros esperamos es que la sociedad se beneficie. Esta prueba que ustedes han podido ver ahora es la evidencia de que esto es una realidad y esto simplemente se puede traducir de manera inmediata en los motores, en los equipos de todas las personas que utilicen el combustible Ecopetróleo. Bueno, acá está claro y creo que se sintetiza todo en un eslogan que hemos estado trabajando para lograr sintetizar un mensaje que llegue a todos. Recuerden solo esto: protegiendo el medio ambiente, protegemos la economía de todos nosotros y de nuestro país. Muchísimas gracias por tu entrevista y espero verlos pronto con este nuevo producto que ya está en el Perú. Muchas gracias. Bueno, esta es Ciudades y Transporte del Perú, que viene luchando programa tras programa por tener un desarrollo sostenible en el transporte terrestre del Perú. Esta es una prueba más. Y seguiremos luchando porque los ciudadanos de a pie y los usuarios que van en nuestros vehículos tengan una mejor vida. Y que la reforma que nosotros estamos exigiendo sea una verdadera reforma, se haga, pero se haga bien. Porque al final creo que las cosas que nosotros queremos para nuestro país, un país a quien todo el mundo admira por ser emergente, pero qué buena noticia para el Perú es saber que ya en este momento podemos contaminar menos, pero sobre todo respirar un mejor aire. Bueno, confirmado, el norte nos espera. Viajamos a...